lo conozco desde esa época, o sea, desde mucho antes de Diego. Pero bueno, ella dice que no me conoce. ¿Y qué me vi una sola vez? ¿Iba? Iba, sí. ¿No trabajaba ahí? No, no. Porque en algún momento se dijo eso. No, no. No, te ella estás riendo. ¿Iba o trabajaba? No, iba porque, bueno, yo la he visto con Omar, o sea, la he visto con el Ogro, la he visto. ¿Con el Ogro Fabiani? Sí, hay fotos igual. ¿Salía con el Ogro Fabiani? No, no sé si salía. No, no, de novia no salía. No. ¿De amiga? Claro. Uh-huh. Y después, cuando te la encontrás, la conocés de Cocodrilo, ¿cuándo te la encontrás en el mundo Maradona? El 31 de diciembre. Ese en esa famoso. Fiesta que se pudrió, sí. Todo. Sí. ¿Que por qué se había complicado ahí? Porque ella, digamos, tuvo unas palabras feas con respecto a Dieguito. Y bueno, nada, fue todo un problema. ¿Ese fue el día del cachetazo, todo uh-huh. eso? Sí. Uh-huh. ¿Y cómo termina esa noche? Mal. Terminó mal, sí. Pero digo, Diego estaba ahí. Sí, estaba ahí. No, nada. O sea, él en su momento, bueno, acompañó a Vero hasta afuera mientras ella se le pasaba del episodio de histérica. Pero a ver, esto lo contó Verónica también. Sí. Rocío dice algo desagradable del nene. Sí. Viene el cachetazo y Diego no interviene en esa situación. No, se va porque Vero dice, no, me voy, qué sé yo, se lleva a Dieguito y ella salió atrás corriendo, gritando, diciendo de todo, bueno. A seguir la pelea. Sí. ¿Y ahí quién la frena? No, y después yo estaba sentada y viene, se sienta Diego y dice, aclara que no, nadie se iba a meter con su hijo. Eso lo dejó muy claro. ¿Se lo claro. dice a ella? A todos y a ella, y ella se quedó ¿y ella? Con cara de... callada. Sí, calladísima. Y bueno, yo después de ahí me fui. O sea, pero cuando bien, Diego se enojaba, o sea, y hablaba, todos... Sí. Cerraba la boca. Lam, sí, según Lam.